estimados aficionados al séptimo arte. En esta ocasión voy a hablar un poco del largometraje Lolita, de 1997, del realizador Adrian Lyne. Pero, antes de nada, me gustaría hablarles un poco de la novela de Vladimir Nabokov, que se publicó por primera vez en 1955, Lolita. En aquel momento nadie quiso publicar esta historia y solamente una editorial francesa lo hizo. Y casualmente era una editorial dedicada a novelas eróticas, de contenido pornográfico casi. Atendamos a una gran pregunta que nace tras leer la novela o ver un largometraje basado en esa historia. ¿Cómo es Lolita? ¿Cómo es esa muchacha? En la novela tiene 12 años de edad cuando comienza el relato. 12 años de edad. Ni siquiera es adolescente, es una niña. Por lo tanto, si alguien considera esta como una historia de amor, está algo equivocado o equivocada, porque de ser un amor sería un amor enfermo, un amor no natural, un amor extraño, un amor malvado. Me explico. Lolita, como les digo, en la novela tiene 12 años, aunque en las adaptaciones al cine tiene 3 años más o 2, según el caso. 14, 15 años. ¿Por qué se suben unos años? Porque realmente 12 años, imaginen, colocar una niña que parezca que tenga 12 años haciendo esas cosas en una película. Es un tema muy controvertido desde el primer momento. Lolita, ¿cómo es ella? Pues físicamente es una muchacha normal, no destaca por su belleza en la novela. Es algo pispireta, algo alocada. Le gusta la música de su momento, finales de los años 40, principios de los años 50, aquellos en los que está ambientada esta historia. Ella en la novela no tiene modales de señorita, no es especialmente atractiva. Una persona que no sea un pedófilo la mira y solo ve en ella a una chica normal y corriente. Es delgada, tiene los brazos escuálidos. Sin embargo, ante los ojos del hombre maduro que se enamora de ella, Humbert se llama, es una ninfa. Ella representa el paso de una niña a una mujer, y eso es lo que le encanta, lo que le atrae a este señor de 36, 37 años, depende del mes en el que cumpla. Porque sabemos cuándo nació y en qué año comienza la historia, pero no sabemos exactamente en qué mes y cuántos años tiene él, si 36 o ya cumplió los 37. Bueno, háganse una idea, un tipo de más de 30 años enamorado de una niña de 12 que la secuestra, porque esto es importante, la secuestra, se la lleva con él, y la seda en ocasiones para poder tener relaciones sexuales con ella. Es un tema muy controvertido, incluso en el 97, cuando se presentó este largometraje en las pantallas que pudo, porque algunos países se negaron a hacerlo. Australia, por ejemplo, hasta unos años después no la estrenó. La crítica profesional se lanzó sobre este largometraje sin piedad y negaron las bondades cinematográficas que tiene. ¿Por qué? Porque resulta que en 1962 un gran director realizó una obra maestra, Lolita, Stanley Kubrick. Y, aunque no fue fiel a la historia original, pues aquel largometraje está en la mente de cualquier cinéfilo y cualquier otra cosa parece insignificante o que no le llega a la altura del betún. Sin embargo, este largometraje que trato hoy es bueno
y es más fiel a la historia original. Observen ustedes que Stanley Kubrick contrató al escritor Nabokov para realizar el guión de su Lolita. Sin embargo, luego apartó ese guión y lo corrigió él y le añadió sustancia de su cosecha, no quedando un producto realmente fiel a la novela. Y también siendo eso imposible, porque en 1962, ¿cómo vas a retratar con toda la censura que había en ese momento la historia de un pedófilo con una niña de 12 años? Que está curiosamente basada en una historia real, una muchacha que fue secuestrada por un señor de unos 50 años que la tuvo por ahí en moteles, sedada, drogándola y teniendo sexo con ella. Desafortunadamente, esa muchacha que existió en la vida real, cuando consiguió ser liberada, murió con 15 años víctima de un accidente de tráfico. El coche en el que iba chocó contra un camión que estaba estacionado. Eso leí. Hay una pregunta básica y fundamental. ¿Lolita se siente atraída por ese hombre? Vamos por partes. Comienzo. ¿Qué nos cuenta la novela Lolita y qué nos cuenta este largometraje? Porque los argumentos son casi iguales. Este largometraje es muy fiel a la novela original, excepto en una cosa que les voy a explicar a continuación. El protagonista, el hombre que secuestra a la niña, Humbert Humbert, aquí está interpretado por Jeremy Irons. Jeremy Irons. Jeremy Irons tiene una postura, una elegancia, una voz que nos hace simpatizar con él. Jeremy Irons tiene una educación, una amabilidad, una timidez representando a este personaje que incluso nos hace simpatizar con él y sonreír ante algunas de sus acciones, como cuando está pendiente siempre de la muchacha. Cuando la conoce, en aquel jardín. Él no quiere alquilar esa casa, pero cuando ve que la dueña tiene una hija que le recuerda mucho a una muchacha que falleció teniendo él y ella 14 años, la historia primordial de este personaje es que él tuvo una novia con 14 años que casualmente se llamaba Annabel Lee, igual que en el poema de el señor Edgar Allan Poe. Entonces, Annabel Lee murió con 14 años de tifus y Humbert Humbert se quedó obsesionado con la figura, con la imagen de esa adolescente. Nos preguntamos si eso es una psicología real, si es posible que una persona se quede obsesionada por otra de 12 a 14 años porque haya fallecido con esa edad y él o ella se quede con esa imagen de amor perfecto que tiene que ser adolescente de 12 a 14, 15 años. ¿Es eso posible? ¿Pudiera ocurrir en la realidad que un pedófilo naciera por esa circunstancia? Yo creo que esto es una novela y que aquí se da una circunstancia extra. Y es que él, por naturaleza, se siente atraído por las jovencitas. El pedófilo lo es por naturaleza. Se siente atraído por las niñas como aquel que, como decía un psiquiatra que escuché por la radio, como aquel que le echa más sal a la comida de la cuenta. Lo necesita. Desgraciadamente es así. De este modo, Humbert Humbert se casa con una mujer solamente porque se siente atraído por su hija. Cuando fallece su mujer, con la cual él no quiere ni tener sexo, la evita, diciéndole que tome unas vitaminas que en realidad son pastillas para dormir y así tenerla toda la noche durmiendo, a la vaca, como la llama él. Pero la vaca un día descubre que él tiene un diario en el que apunta que su mujer es una vaca y que él en realidad está enamorado de su hija. Entonces esta mujer sale a la calle para poner unas cartas y advertir a sus amistades y familiares que se ha casado con un pedófilo. Pero un coche la atropella, muere y el pedófilo se queda con su hija, o sea, es su padrastro.
y este padrastro lo que hace es montarla en su coche e ir por esos caminos de motel en motel teniendo sexo con esa muchacha. Bien, lo que les he contado hasta ahora es escabroso, es una temática muy controvertida. Este largometraje, esta historia, siempre levantará alguna ampolla, hará sentir a algunos espectadores mal, porque por naturaleza, cualquier persona con algo de ética y conocimiento rechaza la historia de un señor acostándose con una niña de 12 años. ¿Qué otros largometrajes realizó Adrian Lyne? Vamos a ver. Flashdance, puros años 80, narrativa visual tipo videoclip musical, Una proposición indecente, Atracción fatal, 9 semanas y media, Van pillando. Todas son historias relacionadas con temas sexuales, pero también tienen su filmografía un largometraje de terror, de culto, surrealista, que se titula La escalera de Jacob. Entonces les puedo asegurar que de algún modo es un realizador interesante. Aunque hay gente que quiera quitar valor a su trabajo definiéndolo negativamente como que usa imágenes tipo videoclip o tipo anuncio, porque se formó realizando anuncios en los años 70 y eso le marcó un tanto. Como le podría ocurrir, por ejemplo, a Ridley Scott, que nació y creció como realizador al principio, realizando anuncios para la televisión, en que en pocos segundos tienes que vender un producto, tienes que decir cómo es, tienes que mostrarlo atractivo, y también así lo hace Adrian Lyne al contar de forma visual una historia. Yo recomiendo el largometraje Lolita de 1997 porque tiene estupendas actuaciones. La historia es más que interesante. Psicológicamente es compleja. Los personajes tienen una complejidad enorme, algo inusual en el cine actual. Es una temática arriesgada. Es algo que muchos no se atreven a tocar. ¿Por qué hay una persona que siente atracción por niños o niñas, por ejemplo? Y la joven actriz Dominique Swain realiza una interpretación magistral. Pudiera ser que ella es así, alegre, divertida, algo loquilla, muy dinámica, comienza a hablar en las entrevistas y no para. Ella, cuando rodó la película, podría tener 16 años. En las entrevistas tendrá 18, 19. Todavía se muestra como una adolescente enérgica, dinámica, locuaz, divertida. O sea, ella se parece con el personaje que interpreta en pantalla. En este largometraje, la visión que tiene Adrian Lyne de Lolita, que como les dije al principio no es especialmente atractiva, aunque esta actriz sí lo sea. El autor original de esta novela, Vladimir Nabokov, que es un ruso que emigró a Estados Unidos y se nacionalizó estadounidense en los años 40 y tuvo que rechazar o dejar de lado su lengua natal, rica, el ruso, para escribir esta novela en inglés. Luego él la tradujo al ruso y consiguió publicarla también en Rusia. Pero él la escribió en inglés. Con lo que eso significa, escribir una novela con una lengua que no es la que tú tienes aprendida en la niñez. Y él dice que Lolita
es una muchacha normal y que Humbert Humbert es un ser odioso, detestable, que no debería sentir nadie afecto o comprensión por él, porque en realidad es un hombre que ha secuestrado a una niña para tener relaciones sexuales con ella. Esto lo cuenta el propio autor de la novela. Pero claro, el cine tiende a presentarnos los personajes más atractivos que lo que son en realidad, porque el actor británico James Mason en Lolita 1962 se nos presenta como un profesor, un escritor educado, sofisticado, elegante, y Jeremy Irons nos presenta en Lolita 1997 un Humbert Humbert también educado, también elegante, tímido, simpático en ocasiones, pero Humbert Humbert en la novela no es así, es un pedófilo. Además, él es el narrador de la historia y es un narrador en el que no te puedes fiar, porque él presenta su visión subjetiva de los hechos y padece una enfermedad mental que es sentirse atraído por niñas. Es un pedófilo. Es un pedófilo. Secuestra a la muchacha, se la lleva con él, le administra pastillas para tener sexo con ella. Aunque esta muchacha no es un angelito de Dios, es una chica normal. Ella intenta fugarse de él y de hecho lo consigue en una ocasión. Ella no siente que le han robado la niñez o la adolescencia porque ella tiene una idea de sí misma que es como que no le importa tanto ni la niñez ni la adolescencia. Lolita en la novela es una muchacha que no tiene una idea de su propia vida como algo especial o como un tesoro que perder, no. Ella ya ha tenido flirteos amorosos con un muchacho. O sea, Humbert Humbert no es su primer hombre. Con 12 años. Lolita no es un angelito, pero tampoco es un diablo. Es una muchacha normal. Y tampoco está bien lo que hizo Humbert Humbert con ella. Dirán ustedes, la estás juzgando. Uno no juzga el comportamiento de los personajes de una novela o de una película o de una obra de teatro. Lo siento, doy mi opinión. ¿Qué es lo que hace que esta película sea buena? Pues que es tremendamente realista. Que la historia se te queda grabada. Primero, no hay que juzgarla por ser una nueva versión de la película Lolita de 1962. No, esta es una interpretación de la novela Lolita, 1955, escrita probablemente de 1947 a 1953. Al autor le costó conseguir quien la publicara. Entonces, esta es una película independiente de ese título de Stanley Kubrick y es más fiel a la historia, excepto en mostrar a Humbert Humbert como un hombre educado, cordial, amable, simpático en ocasiones. No, en la novela este ser es uno odioso. No hay que tenerle simpatía. Es un enfermo. Más bien hay que compadecerse de él y alejarlo de las niñas. Entro ahora en contarles un momento crucial. Un spoiler de la historia, pero que es necesario para terminar yo de completar el círculo que engloba la historia de estos personajes. ¿Cómo terminó Lolita en la novela? Se casa con un chico joven, sordo, mecánico, no tienen dinero,
y ella muere en el parto de su primer hijo. ¿Cómo terminó Humbert Humbert? Pues le falla el corazón, ha habido un juicio por un asesinato que él ha cometido, esto ya no lo cuento con detalle, y no se cumple la idea que él tenía de que Lolita iba a vivir muchos años más que él. No. Los dos personajes terminan mal, aunque por parte del autor no hay un deseo de sentar una moral y de decirles no hagan esto porque está mal, no. Ocurre así. En la vida real, la muchacha en la que podríamos decir que está inspirada Lolita, aquella que fue secuestrada, murió en un accidente de tráfico a los 15 años. La vida. Yo creo que esta película no va a dejar indiferente a nadie. Muchos la odiarán. Hay gente que ni siquiera termina de leer la novela porque rechaza esa historia. Rechaza al personaje que secuestra a la muchacha. Rechaza lo que hace. Hay personas que creen que ciertas historias no deberían contarse. Pero, ¿y si fuera bueno que habláramos de ello? Hasta el programa que viene, si es que hay un programa que viene, que tengan ustedes un día agradable.